Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la primera edición de Ágora Deportes. Y para ello me he traído a Roberto Ávila, que va a ser nuestro referente en estos temas. Roberto, buenas noches. Buenas noches, Nico. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Pues bien, aquí a hablar un poquito de Paulino Uzkudun hoy. Bueno, pues sí, tenemos a Paulino Uzkudun, boxeador de referencia. Y bueno, para empezar, Roberto, preguntarte, ¿por qué Paulino Uzkudun? Pues porque era un personaje hace ya casi, o hace 100 años prácticamente, que fue referencia, un deportista español referencia en Estados Unidos y que en España prácticamente no se ha hablado de él. Entonces, pues sí que queremos hacerle como el primer programa, o sea, un tributo a él, ya que no encuentra muchos tributos a Paulino Uzkudun por la red. Y bueno, para él este homenaje. Muy bien. Pues nada, sin más dilación, antes de nada, deciros que tenéis que suscribiros al canal, darle a me gusta, difundir todos estos vídeos a vuestros familiares, amigos, seres queridos, etcétera, ¿vale? Y sin más dilación, vamos a empezar con el primero de los vídeos. Paulino Uzkudun nació en el seno de una humilde familia de Regil, Guipúzcoa, el 3 de mayo de 1899, siendo el menor de 10 hermanos. Su primer trabajo fue de labrador, oficio que compaginaba con las competiciones de corte de troncos, haciéndose un nombre entre los aizkolaris. Uzkudun entró por primera vez en un gimnasio de boxeo con 23 años, concretamente en el gimnasio Casalonga de San Sebastián. Alternaba los entrenamientos con su trabajo de peón de albañil. Fue entonces cuando su amigo Casatorre le animó a ir a Francia a perfeccionar su boxeo. Llegó a París en junio de 1923. Se presentó en el hotel en el que se alojaba el doctor Luis Goñi, médico tolosano, y le entregó la carta de recomendación de Casatorre. Allí comienza a entrenar en la sala Anastasie y en septiembre realiza su primer combate contra el ruso Alesturov, al que vence por KO en el tercer asalto. Tras una gira por España, vuelve a París para disputar en el velódromo de invierno el Campeonato de España contra José Teixidor, al que noquea. La Federación Española no reconoce el título por haberse disputado el combate fuera de territorio español. En España, Uzkudun se queda sin contrincantes, así que comienza una gira por Europa. François Descamps toma los mandos de su carrera convirtiéndose en su manager. Esto le hace ganar prestigio pese a la mala gestión de Descamps, que incluso le hace pelear dos combates en 72 horas, primero en París y después en Berlín. El 15 de mayo de 1926, en la Plaza de Toros de Barcelona y ante 30.000 espectadores, Uzkudun se proclama por primera vez campeón de Europa del peso pesado tras vencer al italiano Erminio Spala. San Sebastián se vuelca en el recibimiento a su paisano y desde allí, en verano, parte a hacer las Américas. Comienza su andadura por América peleando en Cuba y Argentina. En su primer combate en Estados Unidos se enfrenta en Tampa a Homer Smith, enfrentamiento que se salda con victoria pero también con varios dientes rotos por un cabezazo que sufrió por parte del americano. Desde entonces, Paulino luciría una llamativa dentadura de oro. El 25 de febrero de 1927 subió por primera vez al ring del Madison Square Garden, aún convaleciente de una fractura de mano que se había producido hacía menos de un mes en su combate contra Smith. Paulino se estrena en la meca del pugilismo con buena imagen y victoria a los puntos contra el danés Knut Hansen. Pero la verdadera piedra de toque la iba a encontrar ante Harry Wills, quien acabaría su carrera con un récord de 66 victorias, 7 derrotas, 3 combates nulos, consiguiendo 52 de sus victorias por KO. Uzkudun logra una espectacular victoria noqueando a Wills antes del límite. Es entonces cuando el promotor Tex Ricard propone incluirle en una eliminatoria por el título mundial con la condición de que el vasco adoptara la ciudadanía estadounidense. Por nada del mundo dejaría de ser español, contestaría Uzkudun a la propuesta. Finalmente se acuerda un combate eliminatorio que le enfrentaría a Jack Delaney. Paulino fue descalificado por supuestos golpes bajos. La descalificación no gustó a la mayor parte de los 30.000 espectadores que se congregaron en el Yankee Stadium, por lo que el árbitro retira parte del pantalón de Delaney para mostrar a los fotógrafos y al respetable la coquilla del americano abollada.
La Comisión Atlética del Estado de Nueva York abrió una investigación sobre el caso y sancionó a Rayleigh, manager del americano, y Jim Carway, árbitro del combate, por el montaje que perpetraron. En 2 años en Estados Unidos, Uzkudun había cosechado 7 victorias por KO, 2 victorias por puntos, un combate nulo y 3 derrotas. Después de pasar unos meses en España, donde vuelve a proclamarse campeón de Europa en San Sebastián ante Luis Hayman, retorna a Estados Unidos en septiembre de 1928. Y Paulino vence en Nueva York a Krishner, lo que le lleva de nuevo a estar entre los mejores pesos pesados del mundo. Paulino Uzkudun frente a Max Schmeling. El día 27 de junio de 1929 se acordó el combate entre Paulino Uzkudun y el alemán Max Schmeling con carácter eliminatorio para optar por el título mundial. El duelo tuvo lugar en el Yankee Stadium ante 39.000 espectadores, lo que le reportó a Paulino una bolsa de $71.000. El vasco pierde los puntos, lastrado por una lesión en el brazo derecho desde el cuarto round, lesión que le tuvo 5 meses apartado de los cuadriláteros. Tras un par de derrotas más contra Tuffy Griffiths y Johnny Risco en revancha, entre las que se intercaló una valiosa victoria ante Otto von Porat, regresa a Europa para reactivar aquí su carrera. Es en el viejo continente donde llega la oportunidad de enfrentarse a Primo Carnera. El campeón italiano dio la báscula a un peso de 122 kilos frente a los 94 del español. El combate se celebraba en el estadio de Montjuic ante 70.000 espectadores, récord absoluto de asistencia a un combate de boxeo en España. Carnera vence a los puntos. Paulino decide volver a los Estados Unidos. Es allí donde el histórico púgil Jack Dempsey, ahora convertido en promotor, organiza y arbitra el combate entre Uzkudun y una estrella emergente del pugilismo como era Max Beer, que se celebrará en Reno, Nevada, el 4 de julio de 1931 a casi 40 grados de temperatura y con gran presencia de inmigrantes vascos del oeste americano. En un combate durísimo, el español se lleva la victoria a los puntos tras 20 asaltos. Después de una serie de combates en España en los que Paulino se reencuentra con la victoria, se le vuelve a presentar la opción de pelear por el europeo, en un combate contra el francés Pierre Charles que se celebrará en la Plaza de Toros de Las Ventas el 13 de mayo de 1933. Vence el vasco a los puntos en un combate a 15 saltos y se vuelve a proclamar campeón de Europa. En ese momento surge la oportunidad de pelear por el campeonato del mundo, el rival un viejo conocido, Primo Carnera, en un combate que se disputaría en Roma el 22 de octubre de 1933 con la presencia de 80.000 espectadores, entre los que se encontraban Benito Mussolini y la plana mayor del Partido Fascista. A Paulino le acompañarían 300 seguidores provenientes en tren desde San Sebastián. Carnera vence a los puntos en un combate en el que destaca la bravura del español pese a que con 34 años su carrera ha entrado en declive. En un giro inesperado de los acontecimientos, cuando las grandes noches de Uzkudun parecían haber llegado a su fin, de la mano del financiero holandés Daniel Strauw, quien estaba viviendo en España por unos negocios de salones de juego que posteriormente pondrían en jaque a la República, se organiza el segundo combate de Montjuic ante Max Schmeling, acabando en nulo. A este le sigue un tercer combate ante este mismo boxeador en Alemania el 7 de julio de 1935. En Berlín, en un combate que vence el alemán, pero en el que Paulino se queda cerca de la victoria, lo que le abre las puertas de pelear para poner colofón a su carrera con el mejor peso pesado del momento y posiblemente también de la historia, Joe Louis, el bombardero de Detroit. El combate se disputará el 13 de diciembre de 1935 en el Madison Square Garden y ante 20.000 espectadores. Paulino, pese a realizar un buen inicio de combate, es noqueado por primera y única vez en el cuarto asalto a sus 36 años. Es el fin de la carrera pugilística de Uzkudun, que regresa a España el Día de Reyes de 1936. En 1936 comienza la Guerra Civil y Uzkudun, afiliado a Falange, abandona Guipúzcoa para irse a vivir a Sevilla. Ese mismo año formaría parte de un comando al que se le encargó el asalto de la prisión de Alicante para la liberación de José Antonio Primo de Rivera, asalto que finalmente no tuvo lugar.
Después de la guerra siguió vinculado al noble arte, colaborando con la Federación Española de Boxeo. En 1979 se le otorgó la medalla de oro al mérito deportivo en reconocimiento a una carrera plena de triunfos. Paulín Uzkudun fallece el día 4 de julio de 1985 en la población de Torrelaguna, Madrid, en el 54 aniversario de su victoria más importante ante Max Mir. El Consejo Mundial de Boxeo decretó un día de duelo por el fallecimiento de Uzkudun. Bueno, pues Roberto, en primer lugar, decirte que pedazo de vídeo, ha estado muy bien, currazo que tiene, así que nada, eso lo primero. Y lo segundo es que me ha parecido muy interesante, porque yo desconocía ciertas facetas de Uzkudum, y lo cierto es que Ágora Deportes está para acercar este tipo de personajes y también este tipo de deportes a un público que solamente ve, porque es lo que ofrecen las grandes cadenas, fútbol o baloncesto, en el mejor de los casos, ¿no? Entonces esta es nuestra intención, traer este tipo de deportistas y deportes poco conocidos para que el público pueda saber quiénes son, porque realmente merecen la pena. Bueno, el boxeo en España ha sido hasta los años 80 el segundo deporte más seguido en televisión en España. Lo que pasa que en los 90 el PSOE lo sacó de la parrilla porque consideraba que era un deporte violento y que no tenía que estar a la vista de todos. De hecho, yo creo que hasta actualmente no se puede televisar una velada de boxeo en abierto hasta las 11 de la noche. En horario infantil no se puede emitir una velada de boxeo, lo que es una tontuna mayúscula, porque a día de hoy cualquiera puede acceder a través de YouTube, sin control parental de ningún tipo, a veladas de boxeo de cualquier año. Así que en esas estamos. Digamos que el boxeo es un deporte políticamente incorrecto, ¿crees? Sí, además que injustamente se le relacionó con el franquismo al boxeo. Y a Uzkudun siempre se ha dicho que era una figura del franquismo y Uzkudun se retira en 1936. Otra cosa es que luego en la guerra civil o tuviera su filiación política, que estaba afiliado a Falange, pero eso es aparte. Pero también se decía que para ganar fama el franquismo utilizó el boxeo. Bueno, al final había boxeadores porque cuando se pasa hambre, como se pasaba en los 50 o en España, la posguerra, pues es más dado a que haya boxeadores. Eso pasa en Estados Unidos. Ha habido grandes boxeadores irlandeses cuando los irlandeses en Estados Unidos eran gente que no tenía poder adquisitivo. Cuando se estabilizó esa comunidad, vinieron los judíos, que sacaron grandes boxeadores cuando no tenían grande poder adquisitivo, y ahora luego los negros, los mexicanos, etcétera. Entonces, dependiendo del estrato social en que se encuentre, pues sacas más boxeadores o menos. España pues sacó mejores boxeadores en los 60 porque venían de una posguerra que hacía gente dura. Una vez visto el vídeo introductorio, que ha sido brutal, me ha encantado, he escuchado, yo no desconocía, la figura del labrador. ¿Cómo es posible, Roberto, que un labrador de Regil llegó a competir por el título mundial de los pesos pesados? Pues lo magnífico de la historia de Uzkudun es precisamente eso, que Uzkudun no era aizkolari, trabajaba de albañil también, pero no se había subido, no había entrado a un gimnasio de boxeo hasta los 23 años. Para contextualizarlo, su contemporáneo Joe Louis fue campeón del mundo a esa misma edad, a los 23 años por primera vez. Luego también el entorno de Paulino no estaba relacionado con el boxeo, vivía en un pueblo. No había grandes figuras en España dentro del boxeo, dentro de los pesos pesados, ante los que una victoria le pudiera impulsar y estar en lo alto de las listas internacionales. Entonces, fue muy importante cuando viaja a París. Tampoco, por ejemplo, obviamente no había televisión en esa época. El único boxeo que se podía ver podía ser en Nueva York
o en grandes ciudades europeas en cines, se pasaba por en cines. Y por eso fue muy importante que se fuera a París, que por lo menos se fuera a París, entrara en contacto con el manager, que fue su manager a partir de entonces, el que había descubierto a Carpentier fue campeón de semipesado, François Deschamps, y luego sus buenas actuaciones que le llevaron a ser campeón de Europa. Después de ser campeón de Europa, viaja a Estados Unidos, se pone en manos del promotor Tess Ricard, que era el Don King del momento, y consigue vencer a Harry Wills, que es una de las victorias más importantes que obtiene, y a partir de ahí empieza a obtener fama internacional, sobre todo en Estados Unidos. Hemos visto en el vídeo introductorio a Oscudo peleando, pero para analizar un poco más, ¿qué características destacarías de su boxeo? Pues Uzkudun era un boxeador bajo. Peleaba como Joe Frazier, con los antebrazos horizontales. Defendía así y luego intentaba sacar un poderoso crochet. Eran boxeadores muy bajos, tanto él como Frazier. Uzkudun medía 1,78 para el peso pesado. Si se ve en las imágenes, se ve cuando pelea contra Carnera. Carnera medía 1,97 y pesaba 122 kilos. Uzkudun, cuando peleó contra Carnera, pesaba 94 kilos y 1,78, entonces la diferencia era abismal. Y luego sí que es verdad que era muy poderoso, tenía una mandíbula, como se dice en boxeo, granítica. De 66 combates que disputó Paulin Uzkudun, solo lo noqueó Joe Louis en el último, y porque también Paulin Uzkudun, aparte de que Joe Louis era un fuera de serie, Paulin Uzkudun tenía 36 años y muchas batallas. De hecho, a Joe Louis, con 37 años, lo noquea a Rocky Marciano y le saca palos del ring. O sea que era un boxeador durísimo. Una cosa que se me viene a la mente ahora. O sea, el combate de boxeo siempre ha durado lo mismo? ¿O duraban antes más? ¿O ahora duran más? ¿O cuánto duraban los combates de boxeo en la época de Uzkudu? En los inicios del boxeo no había límite de asaltos. Hasta que uno no pudiera más, le noquearan y salía un ganador. En la época de Uzkudun era un máximo de 20 asaltos. Y luego se empezó a reducir hasta a 15 asaltos, se redujo a unos años después. Y en 1900, en los años 80, tras una pelea en la que, por el título mundial, en la que Ray Boom Boom Mancini noquea a Duke Ko-King, King Ko creo que era, o Ko-King, no me acuerdo, un coreano, le noquea en el decimocuarto asalto y el boxeador coreano, surcoreano, fallece. A partir de entonces se decide que se reduce a un máximo de 12 asaltos. Vale, o sea que falleció el coreano Koki, me has dicho, ¿no? Y por eso se Sí, cambió. perdió, le noquearon el decimocuarto asalto y por los golpes, a los 2 días creo que falleció. Entonces, Voy a se preguntar. redujo a 12 asaltos, sí. Es muy común, digamos, que boxeadores hayan muerto durante en un ring. Actualmente, afortunadamente, es menos común. Al final es un deporte de contacto que puede ocurrir. También ocurre en fútbol. Es verdad que tiene más riesgo en boxeo al ser un deporte de contacto. Pero afortunadamente, No son a muchos, ¿verdad? día de hoy no se oyen muchas noticias de que fallezca boxeador. Además, está mucho más controlado. Si antes peleaban mucho más, antes Paulino Uzkudun. Lo hemos visto en el vídeo, peleaba a veces cada 2 semanas, peleó en París o cada 2 días, peleó en París a los 2 días en Berlín. Eso ahora es impensable. Claro. Está todo mucho más controlado y los médicos están mucho más encima. Hay una comisión atlética que si te noquean luego tienes que estar varios meses sin poder pelear. Está todo mucho más controlado. Antes te noqueaban y a los 3 días estabas peleando otra vez. Ya está más controlado todo, sí. Me imagino también en el fútbol y otros deportes, ¿verdad? Sí, Ahora, sí, sí, sí.
Bueno, perdonad si la conexión se me va, he tenido problemas antes, así que y me parece que un iconito que no va muy bien, pero bueno, ¿tú me escuchas bien, Roberto? Perfectamente. Vale, pues voy a seguir. Hemos visto a Oscudum pelear, hemos visto a Oscudum ganar, pero de todos esos triunfos, ¿cuál es el más importante de su carrera, dirías tú, Roberto? Pues yo creo que hay tres momentos, tres combates y tres victorias claves en la carrera de Oscudum. El primero, cuando vence a Arminio Spala en la Monumental de Barcelona por el Campeonato de Europa. Fue su primer Campeonato de Europa. El segundo, cuando vence a Harry Wills, que hemos visto las imágenes, que le queda la fama a Paulino Oscudum en Estados Unidos. Y el tercero, por todo lo que envolvía ese combate, en el que vence a Masvir. Contra Masvir pelea en Reno, en pleno mes de julio, con un calor tremendo. Las crónicas dicen que perdió Paulino 9 kilos. Y es Nueve que, kilos. hablando de fallecimientos, Masvir venía de ser acusado por haber asesinado, acusado de asesinato, después de vencer a Frankie Campbell, al que noquea, y debido a los golpes que sufre en ese combate, Frankie Campbell muere. Entonces, claro, Oscudo se encontraba contra un tío que luego fue campeón del mundo, que venía de matar a golpes a otro boxeador de élite. Wow. Entonces, y le venció a los puntos. Oh, tremendo. ¿Y cuál diría Roberto que es la relevancia de Paulino en la categoría de peso pesado en aquella época? Pues Paulino fue un claro contendiente al título mundial. ¿Por qué no tuvo más oportunidades? Pues seguramente es que la época de Paulino era una época para estudiarla, porque no había nada más importante en el mundo del deporte que ser campeón del mundo de los pesos pesados, nada más importante. Y además estamos en un contexto que ya se barruntaba la Segunda Guerra Mundial. Entonces nos encontramos que está Joe Louis, que es un fuera de serie, y además tiene el apoyo del gobierno americano. Está Max Schmeling, que tiene el apoyo del gobierno alemán. Está Primo Carnera, todos estos han sido campeones del mundo, que tiene el apoyo del gobierno italiano. Y luego está Max Bir, el que hemos hablado, que era judío y tiene el apoyo de la comunidad judía. Obviamente, Paulino no tenía esos apoyos, porque además en boxeo no solo vale con boxear bien, sino también con generar dinero, llenar estadios. En ese momento llenar estadios, ahora también vender por pay-per-view, pero antes era llenar estadios. Entonces, claro, ese pique que había, esa rivalidad, hacía que se llenaran estadios. Y claro, es que Estaba en las naciones. el contexto era complicado. Decía que estaban las naciones muy involucradas porque era como un prestigio para esto, Claro, ¿verdad? es que Era era su... propagandísticamente, era tener al hombre más fuerte que Alemania, cuando Max Schmeling ganó a Joe Louis. Es que lo utilizaron una propaganda tremenda. Y cuando Joe Louis venció a Max Schmeling ocurrió lo mismo. Lo mismo ocurría con Primo Carnera, con el gobierno italiano. Entonces, bueno, de hecho, el promotor Tex Ricard ofrece a Paulino Oscudum la nacionalidad, que se nacionalizara estadounidense, para tener más chance de poder optar al título mundial, que es cuando Paulino Oscudum dice que por nada del mundo dejaría de ser español. Esa frase hay que contextualizarla. O sea, no lo dice en una entrevista en los años 50, luego en Radio Nacional de España, no. Lo dice cuando renunciara a la nacionalidad española por la nacionalidad estadounidense, le podía hacer campeón del mundo. Claro, mucho más mérito tenía Por en aquel supuesto. entonces. Bueno, de todos los deportistas, que son muchos, que ha tenido España, ¿dirías que Paulino Oscudum es el deportista más infravalorado? Pues yo creo que sí, por eso también le estamos haciendo este programa. Vale, ¿por qué piensas que es más infravalorado que otros deportistas? Pues se pueden dar
muchas circunstancias. O sea, también el boxeo es un deporte trágico en el que atrae las historias trágicas. Y Paulín Uzkudun llevó una vida tranquila después de su carrera deportiva. Bueno, tranquila después de la guerra, imagino. Y Pepe Durán, campeón del mundo en el año 76 contra Bajima en Tokio, en peso super welter, siempre lo ha dicho, que él no ha sido tan famoso en España por llevar una vida ordenada y tranquila. Sin embargo, otros boxeadores de su época que llevaron una vida más desordenada, pues sí que están en el recuerdo de muchos amantes del boxeo. O sea, vendía más tener una vida desordenada que ser un ejemplo, por así decirlo. Sí, totalmente. En el boxeo sí. Y luego también es verdad que Paulín Uzkudun está infravalorado porque mientras Joe Louis, Max Schmeling, Primo Carnera, Max Beer tienen un montón de documentales que puedes ver en cualquier sitio, documentales y grandes producciones, es difícil encontrar algo de Uzkudun en Internet. De hecho, el campeón Tim Braddock tiene una película, una superproducción que le da vida en el cine de Russell Crowe, se llama Cinderella Man, además que es una película muy recurrente en televisión española, sobre todo. Sí, la he visto, la he visto. Sí, entonces es que vence, por cierto, vence a Max Beer en el último combate, vence a Max Beer. ¿Y por qué crees que Paulín Uzkudum no tiene una película? Porque estamos en España. En Sí, España pero no vende lo nuestro. Además, entre que no vende lo nuestro, que el boxeo por una parte de la sociedad está mal visto y luego la afiliación política también que tuvo Paulín Uzkudun, pues entiendo que el mundo del cine no vende mucho. Sí que es verdad que Manuel Summers tiene una película que se llama Juguetes Rotos, que de los años 60, creo que no es exactamente, pero creo que es a mediados de los 60, en el que aparecen varios personajes pues que en su época fueron muy famosos y luego ya no lo eran. Y una de las partes de la película está dedicada a Paulín Uzkudun. Claro, ni en la época, digamos, del régimen del 78 ni anterior se le ha hecho una película. Así que es verdad que se podría haber hecho, ¿no? La afiliación política que tenía durante el franquismo tampoco se realizó película alguna sobre esta figura. No, siempre se dijo en el franquismo que el franquismo buscaba su propio Uzkudun, que lo intentaron con Urtaran, pero no se consiguió. Pero sí que se podría haber hecho una película de Paulín Uzkudun, claro. ¿Y un tebeo sobre Paulino Uzkudu? Sí, pues es la curiosidad. Desde mediados de los, a principios de los 50 salió un tebeo que en esa década fue muy popular, que se llama Pacho Dinamita. Es un tebeo de los hermanos Quesada, para ediciones de la editorial valenciana Maga, que si bien explícitamente no se dice que es Paulín Uzkudun, pues el protagonista es idéntico a Paulín Uzkudun, es un aizkolari, es boxeador, aparte de superhéroe, y sí que además es que la portada del primer número de Pacho Dinamita, si se busca, quien tenga curiosidad, que la busque en la red, pues aparece el KO calcado con un crochet de izquierdas contra las cuerdas a Harry Wills. O sea que es que sin duda es Pacho Dinamita, es por el escudo, claro. Sí, está basado en Sí, Paulino, ¿verdad? por supuesto. Bueno, y para ir terminando, ¿dirías que es el boxeador más importante de la historia de España? Por lo menos es el más relevante, porque si 100 años después estamos hablando de él, muy relevante también porque peleó contra Joe Louis. Joe Louis posiblemente sea el mejor peso pesado de la historia. El contexto que hemos hablado también influye.
Sí que es verdad que ha habido grandes boxeadores y campeones del mundo españoles. Está Pedro Carrasco, está Perico Fernández, está el hispano cubano, que era un espectáculo, José Legrand, y luego más recientemente Poli Díaz y por supuesto Javier Castillejo. Y ahora en activo Kiko Martínez y Sandor Martín, que seguro que dejan el legado también muy alto. Pero es que la influencia de Paulino en Estados Unidos, hasta la llegada de Pau Gasol, seguramente, pues en el año 2000 o 2001, cuando llegó a Estados Unidos, no ha habido un deportista tan célebre allí como él. O sea, era amigo de Sinatra, se le acercaban modelos, se le acercaban actrices para ganar fama. O sea, era una auténtica celebridad. Y lo que decimos es que en los años 20 y los años 30 no había nadie más prestigioso que el campeón del mundo de los pesos pesados. Bueno, pues ha sido bastante interesante todo lo que has comentado. A mí una cosa que se me queda en el tintero sobre el boxeo, creo que es una buena, creo que tiene muy, muy mala prensa, ¿verdad? Como has dicho, creo que puede ser una buena herramienta y de hecho se utiliza para, sobre todo para chavales un poco que están perdidos o que tienen problemas familiares, problemas con los estudios, problemas incluso con la droga, ¿no? Y que es una vía, ¿no? Una salida para ese tipo de gente que a través del boxeo pueda no solo integrarse en la sociedad, sino que hacer un deporte tan noble como este, ¿no? Y que está tan vilipendiado. Bueno, tras Ágora Economía, Ágora Deportes, el fuego del Ágora, vamos ampliando parrilla. No sé si quieres decir algo más, Roberto, pero tenemos No, un vídeo. simplemente corroborar lo que has dicho, lo último que has dicho, que a cuánta gente has sacado de la miseria y de la mala vida el boxeo. Eso no se dice y son números incalculables. Pues de aquí vamos a darle voz al boxeo y antes de terminar vamos a volver a decir que os suscribáis al canal, que es gratis, por si hay algún despistado, que lo difundáis entre familiares, bueno, amigos, allegados, etcétera. Le deis a me gusta y vamos a dejar el vídeo colgado en los próximos días. Cualquier sugerencia, cualquier comentario, ponerlo y si queréis que hablemos de algún tema especial, pues nos lo indicáis también. Y ya veremos si podemos cuadrarlo y hacerlo. Seguramente estaremos dispuestos a ello. Siempre y cuando Roberto esté, porque es nuestra referencia en deportes y si él está preparado, pues todo lo estaremos. Así que nada, Roberto, vamos a despedir el programa con el vídeo, ¿vale? De cierre. Y nada, darte las gracias por estar aquí y que vayas pensando en nuevos programas, porque seguramente esto va a tener buena acogida y van a tener los espectadores más ganas de ver más vídeos. Vale, muchas gracias, espero que haya gustado y nada, nos vemos en el siguiente programa. Pues nada, vamos a dar paso al vídeo y buenas noches a todos, que descanséis. And now the end is near, and so I face the final curtain, my friend. I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew
I did it my